Hola, hola, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un video más sobre P2017 y sus últimas novedades. Así que comenzamos. Tenemos un agente especial, un agente top, obviamente, en el cual nos traen de vuelta a las leyendas del Barcelona. En realidad son solo 6, como puedes ver ahí en la imagen. Y tenemos a Ronaldo Nazario de vuelta. El coste para abrir esta pelota, o sea, hacer un mal opening de estas leyendas y de muchos jugadores más, porque obviamente no solo te vienen las leyendas, es de 100 monedas. Recuerda que hay una ofertaza en esta semana, hay muchas ofertas. También tenemos el 50% de descuento en expandir tu plantilla de MyClub. Así que anda para allá, anda, aprovecha estas ofertas, gástate la plata, gástate los GPs, lo que tú quieras, y trata de sacar a las leyendas. Tenemos de vuelta también las letras en las actualizaciones semanales de PES 2017 MyClub. Y bueno, en general el juego, ¿no? Tenemos a Messi con la letra A, a Ronaldo con la letra A, a Neymar con la letra A, y así un sinnúmero de jugadores que han cambiado su estatus para bien. Así que vamos a probar a todos sus jugadores. Según la cuenta oficial de Twitter, PES LATAM menciona que hoy se inicia la segunda temporada de la PES League. Si aún no te has inscrito, hazlo ya en PESLeague.com. Si no sabes cómo registrarte, te voy a dejar un video en la descripción de este video, valga la redundancia, para que vayas y te instruyas, ¿no? Y sepas cómo registrarte en la PES League, poder participar, poder clasificar y, por qué no, ganarte el premio mayor, que son $200,000 allá en Cardiff. Pero no todas son buenas noticias. El campeón vigente de PES League y también campeón de Francia de Pro Evolution Soccer 2016, Neo Usmacable, le voy a decir Neo Usmacable, o mejor le voy a decir Usmacable nada más, porque no sé pronunciar eso, la verdad, me van a perdonar. Fue baneado de la PES League. De hecho, en este tweet menciona lo siguiente: gracias a la PES League por haberme baneado. También menciona que les vaya bien por Barcelona. Esta parte no la entendí tan bien que digamos, la verdad, pero si tú entiendes mucho de francés, te voy a pedir de favor que me dejes la traducción en la caja de comentarios, ¿no? Si tú sabes mucho francés y sabes lo que dice ahí, por favor deja la traducción en la caja de comentarios para que todos podamos leer y, bueno, saber lo que dice Usmacable. Asimismo, el campeón vigente de Pro Evolution Soccer 2016 en España, Pablo Ruiz, en su Twitter menciona que ha sido baneado de la PES League y menciona lo siguiente: parece que he sido baneado de la PES League sin ninguna explicación y una semana después de que los rankings hayan acabado. Quiero saber por qué, y menciona a dos personas importantes en el mundo del PES. Debe haber una razón mayor para que el actual campeón vigente de la PES League en España haya sido baneado sin explicación. Otra vez menciona a estas dos personas importantes y le pregunta que por favor, le exige, les pide que por favor puedan chequear esto. Efectivamente, la PES League le responde a Pablo Ruiz con este cuadro de Excel. Sí, menciona, dice: bueno, he recibido un email de la PES League. Tengo un archivo de Excel con todos mis partidos jugados en esta temporada. Lo subiré aquí. Bueno, lo subí a Twitter y ahí podemos ver que tiene dos marcadores, o tres creo, marcadores muy abultados. Tiene un 17-1, tiene también un 7-0. Y también tiene un 11-0. De hecho, Pablo Ruiz le responde a Usmacable y le dice: como te respondí en Facebook, fui baneado también. Aparentemente, si eres un buen jugador y metes un montón de goles, eres un tramposo. Increíble. Y esto salpicó también hasta acá a Latinoamérica, y Lautaro Raris, el actual vicecampeón de, bueno, podría decirse, de la preclasificatoria de la PES League en Argentina, hizo un comunicado en un archivo de texto hablando sobre la PES League. Bueno, descargó ahí todas sus emociones, todo lo que piensa respecto a esta PES League, que la verdad deja mucho que desear. Él, en este archivo de texto, menciona que la PES League es un juego hecho para tramposos. Y es verdad, yo me sumo a sus palabras. Yo también me sumaré muy pronto haciendo una videocrítica respecto a esto. La PES League es un modo de juego que, a mi parecer, si no estuvo a la altura, no debió haber salido, la verdad. No debió haber salido, ¿por qué? Porque tuvo sus fallos.
en el día 1, personas con 3 partidos jugados en el día 1, por ejemplo. PES League no hay para Xbox One, ni para Xbox 360, ni para PC. Sin embargo, en la página web oficial de la PES League estaban estas marcas, estaban ahí, como que inscríbete, eres de Xbox, inscríbete, y no había nada de Xbox. O sea, la verdad, un circo total. Juegan con algunos de nosotros, y bueno, y muchos defienden esto, otros no lo defienden, la gente está muy cabreada, y tienen razón. Yo apoyo a la gente, a mí el juego no me da de comer, yo le doy de comer al juego, bueno, a los que hacen el juego. Entonces, hay que pelear por nosotros mismos, no hay que defender lo indefendible, señoras y señores. Hay que tratar de sacar esto para adelante y no hacer que el juego se hunda, ¿eh? No defiendan lo indefendible, señoras y señores. En otro tema, y ya por último, si eres hincha de Barcelona Sporting Club, como lo soy yo acá de mi país, Ecuador, te dejaré este tweet en la descripción del video para que vayas allá y puedas revisar las 5 equipaciones que están participando para ser usadas en este nuevo campeonato, ¿no? En el campeonato ecuatoriano Banco del Pacífico. Así que anda para allá, aquí podemos ver a Damián Díaz, a Matías Oyola, a Alves. Este jugador no tengo claro quién es. Recuerda que estos son rostros recreados por aficionados y no tengo muy bien claro quién es. Y acá tenemos a Márquez, cada uno con sus equipaciones distintas para ver cuál nos gusta más. Bien, hasta acá llega el video, señoras y señores. Déjame en los comentarios qué piensas sobre la PES League. Por favor, sé sincero, sé honesto. Voy a hacer una videocrítica después, voy a dejar que pase el tiempo. Voy a ver tweets, voy a ver comentarios, voy a ver videos. Voy a tratar de empaparme sobre el tema de la PES League lo más que pueda. La verdad es una pena que hayan baneado a tantos jugadores. Bueno, algunos sí los tenían merecido, ¿eh? Pero otros que son representantes icónicos de Pro Evolution Soccer, como lo es el campeón de la PES League vigente, como lo es el campeón de España, Pablo Ruiz. O sea, deja mucho que desear, deja mucho que pensar, la verdad. Sin nada más que decir, me despido. Dale like al video si te ha gustado, suscríbete si no lo estás, nos vemos en un futuro video. ¡Saludos!